En esta presentación voy a invitarlos a regresar unos años atrás, en la primavera de 1981, y acompañar a Billy Meyer y a Quetzal cuando hicieron recorrido por Auenberg, en Suiza, caminando por entre algunas fincas, tomando fotos y un video de una nave extraterrestre que posó frente a varios árboles. Resulta extraordinario saber que Billy y su amigo extraterrestre estuvieron por allí, tomando fotos de un ovni sin que nadie lo notara. Esto se basa en una investigación que hice hace más de un año. ¿Por qué publicarla hasta ahora? Bueno, tenía esperanzas de que alguien pudiera en Suiza ir a este lugar, a Auenberg, y hacer el mismo recorrido que hizo Billy el 3 de abril de 1981, y confirmar que al menos uno de los árboles fotografiados aún existe. La pandemia ha evitado que esto se haya podido hacer, entonces es tiempo de mostrar los resultados en este análisis. Ese día, entre la 1 y 10 p.m. hasta las 3 y 22 p.m. en Auenberg, Billy toma al menos 18 fotos del Wedding Cake UFO y un video. En las fotos se aprecia una nave pequeña de 3,5 metros de diámetro, estática volando frente a diferentes árboles. Esta nave es del tamaño de un carro compacto. Es para un solo ocupante, o sea que tiene solo una silla. Aunque si es necesario, tres personas pueden caber allí de manera incómoda. Esta nave se puede operar remotamente. Quetzal la controla con su pensamiento. Parece que estas naves tienen un computador o una interfaz a partir de neuronas. Es un computador orgánico. Eso permite que órdenes telepáticas sean aceptadas por la nave, la cual puede operarse a distancia. No hay evidencia que el Wedding Cake UFO, el cual viene en tamaños de 3,5 y 7 metros de diámetro, tenga un trípode para aterrizar. Es posible un mecanismo externo que lo sujete por estas manijas en sus costados cuando él llega a su hangar. Esto es como un rompecabezas que hay que armar con todas las pistas que están incluidas en las fotos y el video. Para ello, herramientas como Google Earth son muy útiles, pues permiten medir detalles en el terreno, orientación, elevación e incluso tener una vista a nivel del suelo de las montañas lejanas, tal como las observó Billy. También hay fotos aéreas disponibles donde es posible ver detalles como árboles que existieron en la época que Billy tomó las fotos. Fue útil usar la herramienta Star Walk para verificar la elevación del sol en ese lugar, ese día y a las horas en que se tomaron las fotos. O la relación geométrica que se llama fórmula de la cámara que nos permite saber a qué distancia estaba el Wedding Cake UFO de la cámara en cada foto. Y por supuesto el testimonio de Billy. Voy a mostrarles la región de Auenberg en Google Earth. Esta es una vista de Europa. Aquí está Suiza. Los distintos lugares por donde estuvo Billy. Aquí marcado con figo está el sitio donde él vive, en su casa, la finca. Para orientarse, este es Zurich. Hay otros sitios como Hatzenwald, en el cual hicimos un estudio de un ovni que aparece en nuestro último libro. Ellos están aquí. Y vemos este sitio cerca de Hinwil, donde se hizo la demostración del ovni tipo péndulo. Auenberg se encuentra en este sitio. Muy cerca hay una torre en una montaña alta. Esta es una montaña y Auenberg es una colina. Vamos a verla un poco más en detalle. Aquí vemos. Vamos a ver un poquito más a nivel del suelo, la colina. Billy llegó por la mañana, estuvo en esta zona donde hay una arboleda. Este es el sur, el norte queda hacia arriba en la colina. Él subió por esta zona, estacionó inicialmente su tractor con su trailer aquí y luego recorrió todo este camino para estacionarlo en esta zona.
Vamos a ver un poco más de detalles con mapas y fotos aéreas. Esta es una foto con detalles de la zona en vista superior. Vemos la torre cerca a Auenberg y la zona donde estuvo Billy. Aquí vemos una serie de árboles, que es una arboleda del costado sur. Hacia el norte sube la colina. Vemos hacia la derecha un bosque oriental con árboles altos. Una cerca de árboles que divide dos fincas. Este es un acercamiento de una foto reciente en la misma zona y se indican dónde estuvieron los árboles. El T1, T2, T3 y T5 eran árboles por donde posó, enfrente a los cuales posó el ovni. Y el árbol adicional que aparece en las fotos, este 4, aparece indicado aquí. Todos ellos, a excepción de uno, han desaparecido. Esta es una foto aérea de 1984, o sea, 3 años después de que Billy tomara sus fotos. Los árboles están allí. Son cuatro diferentes weathers o abetos como del clima, marcados T1, T2, T3 y T5. Y un árbol diferente que aparece en algunas fotos marcado como T4. Billy llega temprano en su tractor jalando su tráiler. Se encuentra con Quetzal y toma la primera foto a la 1 y 10. Es la que vemos aquí. La nave vuela sobre sus cabezas, lista a hacer sus demostraciones. Hay una segunda nave sobre la cual Billy se sube al comienzo y desde allí, a la altura de la copa de los árboles, fotografía al Wedding Cake UFO posando frente al árbol marcado como T1. Aquí hace varias tomas. En esta zona fue donde llegó Billy, por acá, y vemos la arboleda sur. Y este es el árbol T1 que aparecerá en las fotos. En esta vista vemos en perspectiva la arboleda del sur, en el sitio donde estuvo el árbol T1 y vemos el árbol T2. Es una toma reciente. Billy se sube a la segunda nave, de la cual no estamos seguros de qué tipo era, y sobre ella viaja por entre los árboles. Y desde allí, detrás de los árboles, toma sus fotos. Esta es una de ellas. Es una foto extraordinaria de alta resolución que muestra al Wedding Cake UFO. Al fondo vemos el cielo algo nublado. Los árboles del bosque oriental son árboles altos de unos 30 a 40 metros de altura. Se ven grises pues están a unos 200 metros de la cámara. Más cerca y detrás del Wedding Cake UFO se aprecia el abeto, el árbol, en un tono menos gris, con la nave al frente de él. Y en primer plano y borroso vemos ramas de los árboles de la arboleda sur. Imaginen a Billy sentado en algo que vuela a unos 9 metros de altura entre ramas tomando fotos. En la investigación original de 74 páginas del Wedding Cake UFO, demostré que los reflejos en las esferas aquí muestran el bosque desde donde Billy tomó sus fotos. Y esta nave no puede ser un modelo a escala y está a unos 20 metros de él. Aquí llegamos a la misma conclusión. Otras fotos desde atrás de la copa de los árboles. Este árbol que aparece aquí al frente fue tumbado accidentalmente por Quetzal. Parece que controlaba telepáticamente la nave secundaria donde Billy volaba y al aterrizarla rompió este árbol que está en esta toma, aquí a la izquierda, muy cerca de él. Más adelante hablaremos de esto. Otra foto es de la copa de los árboles y vemos esta colina al fondo. Eso nos permite confirmar dónde estaba Billy y hacia dónde apuntaba su cámara.
en este caso hacia el norte. Otra foto desde la altura de la copa de los árboles. Este árbol en medio de la bruma, este que aparece aquí, es el árbol T4, que está a 150 metros de distancia, colina arriba. Y lo vemos desde la cámara. Es curioso, pero parece que el clima cambió rápidamente en los próximos minutos, pues en las fotos posteriores vemos un día soleado. Quizás una nube pasaba rápidamente por ese lugar ese día. En este mapa, con la foto de 1984, vemos los árboles T1 a T5. Un punto azul representa donde el Wedding UFO estuvo flotando cerca de cuatro de ellos. Las líneas rojas indican la dirección hacia donde apuntaba la cámara de Billy cuando tomó las fotos, y el pequeño trazo al inicio de cada flecha indica dónde estuvo Billy al momento de hacer cada toma. Luego de descender de la nave secundaria, Billy camina hacia el norte, cuesta arriba. El Wedding UFO se desplaza el árbol T1 hacia el árbol T2. Billy dice que ese día un granjero algo loco salió enfurecido amenazándolo con un instrumento metálico. Billy tuvo que correr para salvar su vida. No creo que el granjero estuviera molesto porque había un Wedding UFO en su propiedad, pues no lo podía ver, sino que le molestaba que Billy hubiera cruzado la cerca de su propiedad. Desde T1 hasta T2 miramos las elevaciones en el terreno y construimos un perfil que se muestra aquí. Tiene una diferencia de altura de 60 metros desde la arboleda sur hacia arriba. En este punto está Billy tomando una de sus fotos. Por el relieve notamos que desde allí solo se puede ver la copa del árbol T4, no todo el árbol. Vemos una de las fotos de una secuencia de varias que tomó mientras subía hacia el Wedding UFO acercándose. Billy a veces se arrodillaba para tomar sus fotos, tal vez para tener mejor estabilidad. Por eso vemos el pasto del suelo muy cerca de él. Vemos la copa del árbol T4 a la derecha y la misma colina que vimos desde otra toma en la arboleda sur. Billy camina cuesta arriba hacia el norte. Detalle de la misma foto, claramente proyecta sombras sobre el árbol, indicando que está muy cerca de él. Con Google Earth observamos a nivel del suelo desde ese lugar y coincide lo que vemos en las fotos del terreno y la colina cercana. Esta es la imagen de Google Earth a la izquierda. Billy sigue subiendo y tomando varias fotos que se pueden encontrar en el libro Foto Inventario hasta llegar muy cerca del árbol T2. Vemos esta foto extraordinaria de alta resolución. Al fondo observamos el bosque oriental con los árboles altos. Vemos las sombras sobre el árbol y los reflejos del sol en las esferas que confirman la orientación de esta foto ese día. Sobre esta foto hay un análisis detallado en nuestro libro Ellos están aquí, el cual escribimos con Chris Locke. En este punto creo que es cuando Billy tuvo que salir corriendo de esta finca para salvar su vida. No creo que este evento esté incluido dentro de la larga lista de atentados hacia la vida de Billy Mayer. Ahora Billy y Quetzal se desplazan en el tractor, jalando el tráiler, por la carretera cuesta arriba, subiendo por acá. Llegan a la parte superior de la colina cercana y estacionan aquí. Es desde este lugar en que Billy toma el único video que hay del Wedding UFO. Sabemos que fue aquí, pues coincide con la dirección que vemos de las montañas lejanas. Hay una casa cerca,
pero desde allá nadie puede ver el tráiler. Billy descarga el trípode de su cámara de video de Super 8, hace la grabación y toma algunas fotos. Voy a mostrarles en un momento una parte de ese video. Toma fotos del Wayne Cave UFO que se ha desplazado hacia el árbol T3. De nuevo, el ovni está estático volando frente a un árbol. Billy se va acercando a él a medida que toma sus fotos. Se aprecia la copa de un árbol que está al lado de él, una casa que no sale en las fotos. La casa está detrás de esta colina. Esta es la foto en la cual estuvo más cerca de dicho árbol. La casa está detrás de la colina, cerca de este árbol. Es una foto de alta resolución extraordinaria. Este es un acercamiento de la misma foto. Por algún motivo, el granjero de esta finca clavó un palo horizontal en la base del tronco. Si miramos en detalle la foto, parece que hay un vidrio apoyado sobre la base del árbol. El tronco es irregular, no como los otros árboles con tronco grueso. Se ve que le han podado algunas ramas inferiores. Esta es una imagen reciente de Google Earth en la cual se muestra lo que parece ser el árbol T3. Este árbol al lado de él no existía en 1981. Sería interesante que alguien fuera a este sitio y observara y fotografiara este árbol. También sería interesante que en el futuro pudiéramos encontrar en Google Earth las fotos que Billy tomó en cada uno de estos sitios, pues en Google Earth se pueden subir fotos en cada lugar específico. Vamos a ver el video del ovni. Este video lo encuentran en nuestra página billyforkids.info. Fue tomado en abril de 1981, como ya dijimos, en Auenberg. Vemos el ovni frente a un árbol y a ratos escuchamos la voz de Billy. Está tomado el video desde el sitio de Figo, en Suiza. Vemos la montaña lejana, el árbol. Detrás de esta colina hay una casa escondida. Aquí está Billy y se acaba de arrodillar. Está tomando una foto y se va a poner de pie. Se oyen los sonidos del ambiente, sonidos lejanos. Billy se para, se acerca a la cámara. Ahora va a hacer un acercamiento del ovni. Eso lo hace después de que Quetzal te lo sugiere. Quetzal está hablando telepáticamente con él. La voz que escuchamos en todo momento es la de Billy. Quetzal está a la izquierda, no aparece en la foto. Quetzal está a la izquierda. Está Billy. Está tomando la cámara, el zoom de la cámara, y va a hacer un acercamiento. Entonces es una imagen parecida a la que vemos en la foto del árbol, con un tronco irregular, unas ramas cortadas. Este ovni es bastante estable, se ve estático volando frente a este árbol. Es extraordinario ver cómo se mantiene quieto, totalmente quieto en el aire. Bueno, vamos a seguir. Luego de tomar la foto 8:48, Billy regresó caminando hacia el tráiler. Y aquí toma las fotos 8:49 y 8:50. El Wedding Cake UFO se desplazó desde aquí hasta el árbol siguiente, en el T5, y se posa frente a él. Esta es la foto 8:49. Este árbol, el T5, parece que tiene un árbol más pequeño cerca de él. Aquí, pues vemos un tronco aquí al lado. El sur está hacia esta zona y esta es una cerca natural
con varios árboles que separan las dos fincas, que ya mostramos en la vista superior. Billy se mueve ahora hacia el este, se sube sobre su tráiler y toma la última foto de la serie del Wedding Cake UFO. Se ve la montaña grande lejana sobre la cual está la torre de comunicaciones que vimos al comienzo. Esto nos confirmará su localización y la dirección en la que tomó esta foto. Este es un acercamiento de esa foto realzada. Vemos bien que el árbol quizás tiene un pequeño árbol cerca de él y vemos la torre en la montaña del fondo. Aquí vemos de nuevo el mapa con la localización de cada toma, las fotos 849 y 850. Billy estuvo en dos sitios con su tractor y su tráiler, aquí y aquí. Y el Wedding Cake UFO estuvo cerca de cuatro árboles, aquí, en este, aquí y finalmente aquí. Luego de terminar la sesión fotográfica, Quetzal trae, con la ayuda de una de sus naves, el árbol que destruyó abajo, en la arboleda sur. Lo transporta 500 metros hacia arriba en la colina y lo deposita cerca del tráiler. Arriba. Vemos que un lado del árbol está destruido, lo cual parece indicar que la nave en la que iba Billy volando a la altura de la copa de los árboles aterrizó rompiendo sus ramas por un lado y tumbando el árbol. Billy cortó un pedazo del tronco en la base y lo llevó a su casa junto con la copa del árbol. Estas son fotos del día siguiente en la mañana. El tronco bota grandes cantidades de su resina debido a un fuerte campo magnético que lo afectó. Bueno, en conclusión, tenemos cuatro diferentes tipos de árboles en las fotos de Billy Meyer. El Wedding Cake UFO estuvo cerca de ellos, flotando en el aire. Tres de estos árboles no existen actualmente. Uno de ellos, el T3, podría aún estar allí. Meyer no usó cuatro bonsáis, como dicen algunos escépticos. Meyer se arrodillaba en algunas de las fotos y evitaba, por algún motivo, mostrar las casas cercanas. Parece que esto es algo que él acostumbraba a hacer en sus tomas, lo cual no daba muy buenas pistas en su época, los años 70, para reconstruir dónde tomó las fotos. Pero hoy en día, con la tecnología de Google Earth, con fotos aéreas históricas, podemos hacer el seguimiento de su recorrido, como lo hemos hecho aquí. Meyer y Quetzal estuvieron rodeados por varias casas y testigos potenciales. Parece que ellos no observaron el Wedding Cake UFO. No hay noticias de que hablen sobre esto. Este ovni debió haber estado usando su sistema de camuflaje, como ya hemos descubierto que lo hizo en otra foto nocturna del Wedding Cake UFO. ¿Y Quetzal estaría visible o disfrazado como cualquier persona parecido a Billy? ¿O quizás usaba un dispositivo para ocultarlo, de esos que ellos acostumbran a llevar en su cinturón? No sabemos. Pueden encontrar más detalles e información sobre esta investigación en mi página web franciscovillate.com, en la sección de no ficción, investigaciones de ovnis. Gracias.